De Arsenal, bueno, veamos la bueno, gente, creo que lo primero que deberán hacer es buscar primegaming.com. Y ahí creo que les aparecerá. Espera, esto no es, no, si, sí, esto no es. Bueno, así lo deben buscar. Y lo primero que les aparecerá es esto: es esta página. Acá dice. El lugar para jugones de Amazon Prime. No sé si está muy bien traducido eso. Más o menos acá deberán encontrar como algo de Roblox. Más o menos. Pero no lo encuentro así que vamos a encontrarlo. Bueno gente, ya sé dónde está. Aquí les aparecerá estos juegos. Y acá está. Roblox. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con Arsenal? Bueno, al parecer... Consiguiendo este objeto, lo único que deberán hacer, si es que tienen Amazon Prime, será más o menos, pues, si tienen Amazon, ¿eh? si quieren pueden hacerse una cuenta, pero bueno, eso ya es problema de ustedes. No gasten su tarjeta de crédito, roben la tarjeta de crédito. Y bueno, acá está, te va a pedir. Bueno, gente, ese Gmail que está ahí es de un amigo que me lo prestó para el video. Y bueno, solo podrán poner la contraseña ahí de Amazon. Y bueno, ahí les dará el ítem, un código que creo que se consigue más o menos aquí. Bueno, gente investigando, creo que es código de juguete este, o código de tarjetas, algo así. Y bueno, directamente te pone el código. Y si estás en computador, lo copias y lo pegas. Y si están en móvil, lo memorizas o lo copias en un papel y después lo copias en el código y lo pones reding ¿Y eso qué tiene que ver con Arsenal? Ahora lo veremos. Bueno, y la skin es esta. Eh, es esta que ven en pantalla. O sea, por ya tener ese ítem, ya automáticamente lo único que deberías hacer es entrar aquí. Y bueno, si ya lo tienes canjeado, no es necesario ponerte el, el casco este de televisor. Nomás le pones Redin Item. En mi caso no puedo porque no tengo canjeado. Vamos con la siguiente noticia. De, de bueno, de, la, de esta actualización. Y fans de Arsenal, ¿no se les hace reconocible este mapa? Sí, como ustedes ven. Este mapa es el, es el mapa de canales. Se suponía que este mapa nomás era para las actualizaciones de Halloween, nomás. Pero bueno, al parecer los desarrolladores lo han implementado como mapa oficial normal, o sea, de todos los eventos de Arsenal. Y bueno, eh, lo han mejorado en tal forma, lo han hecho más estético y tiene más rincones, por decirlo así. Y bueno, eso es todo. Tiene muchas, muchas decoraciones nuevas. Y es mapa normal, o sea oficial ya. O sea, también va a tener sus versiones, me imagino, de Halloween o de Navidad. Es lo más típico. Por ejemplo, acá un pequeño ejemplo. Porque antes, cuando estaba en actualización de, de, de Halloween, esto no estaba, esta parte y muchos más. Vamos con la siguiente noticia. Y bueno gente, lo que les quería recordar es que si sois jugador de móvil no les convendrá este mapa mucho, ya que da bastante lag por sus gráficos. Bueno gente, también implementaron un nuevo emblema que sería ponerte este para, bueno, por ejemplo, así uh, más o menos estaba el mío antes, pero ahora se ve así. Poniendo así, como yo ya tengo el emblema claramente, eh, podrás pues tener el emblema y es un nuevo emblema. Aquí les muestro. Y bueno, gente, el emblema sería este de Change the interface to pleasant. Este sería el emblema. No sé por qué le ponen extremos si es realmente fácil este emblema. Y solo tendría que seguir los pasos que dije hace algunos momentos. Sigamos. Y bueno, gente, para aclarar cosas, este pequeño corte fue hecho y grabado y editado por tiago variedad así que bueno veamos bueno acá podremos presenciar que el mapa nuevo solo está disponible para servidores vip se llama bridland o traducido al español ciudad matrix y más o menos así se ve eh, y es muy ideal para ustedes ya saben para no sé cómo decirlo, pero para PVPs, 1v1s, one es muy bueno. En verdad, voy a seguir con el corte porque este mapa creo que es uno de los mejores que ha sacado Arsenal. Porque no es muy difícil que te hagan spawn kill o algo. Ustedes ya saben, ¿no? Y bueno, ahora sí, vamos con lo siguiente. También de servidores VIP. Bueno. Créditos para el canal de Arius Boy que editó esto. Grabó y editó. Cambios importantes. Las, bueno, estos no son de servidores VIP. Son de todos. Las asistencias ya no otorgarán victorias en los modos de juego competitivo y Raygun Ray Royal. Se agregó una sección para las insignias de Lauger, Nerfed, Colibri. El doble salto. Seguimos. Bueno, seguimos. También se volvieron a agregar los sonidos de disparo para G-17 y Colibri. Los que vieron el video que subí. Bueno, ya. Eh, eso no tiene que ver nada. Bueno, sigamos. Los autos arreglados no hacían F. La gente en Street Cornell. El animador, animador, animatrónico Marionette y Sombri Vela. ahora tienen voces femeninas se corrigieron problemas con la selección de desafíos del gamepad eliminado las insignias retiraron anteriormente tales como la búsqueda de la vaca y de la Durteir. misión insignias bueno acá les explico esa f tiene que ver porque ahora en esquina de la calle en bulevar eh, los autos que transitan ahora te pueden matar y también te bajan kill, una kill, claro. Y ahí tendrían que tener mucho cuidado. Siempre ver. Porque ahora sí ya te pueden matar los autos. Porque cuando jugaba bulevar, siempre no me daba cuenta. Bueno, en esta nueva actualización, que pasaba un tranvía y me atropellaba y me bajaba una kill. También me pasó eso en esquina de la calle, ¿no? Esquina de la calle, no, creo que fue, creo que sí era así. Sigamos. Bueno, gente, ahora sí ya está el detalle. Un detalle que agregaron en los servidores VIP es que donde nos dice la versión del juego nos aparece el texto VIP. Ahí podrán verlo claramente. Ahora sí, gente, vamos con la siguiente noticia de la nueva actualización. Bueno, ahora cuando ingresan a tienda, no les aparecerá la tienda diaria, más bien les aparecerá la tienda de cajas. Y... También sorprendentemente, eh, Arsenal ha agregado también esta opción de, de decir cuántas cuántos skins, eh, skin de arma, pues cuchillos y más. Ahora dice: Esta caja contiene 141 skins. Igual pasa con el, la caja de cuchillos que dice. Esta caja contiene 40 eh, cuchillos. O caja de estilo. Que sería, sería como caja de, de muerte. Digo de. Bueno, efecto de muerte. Dice, esta caja contiene 99. Y también igualmente con esto de las. Bueno, no sé cómo decirlo. Pero creo que se llama. más o menos. skin de arma, claro. Dice 47. Y bueno. Después todo es lo mismo y bueno. Espero que les haya gustado el video. Ustedes ya saben. Vamos con la parte final de los videos. Bueno. Redes sociales y perfiles PKXD, Roblox, Twitter y Twitch. Un aviso importante, también yo tengo servidor de Discord. Lo voy a dejar el link en la descripción. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Compartan, suscríbanse y denle like. Vamos con los saludos. Y bueno, ¿qué les parece el nuevo...? Bueno, ¿cómo decirlo? La nueva miniatura del canal. ¿Les gustó o no? Díganme en los comentarios. Ahora sí con los saludos. Y bueno, el primer saludo es para... Eh, los TikToks más famosos, XD, me pidió que los salude. También para el Donitas. Gracias por comentar. Y para Tinder Gracias por comentar, amigo. Eso sí, ese comentario sí me gustó. Y bueno, gente. Eh, me despido. Y bueno, gente. Me despido. Bye.